como todos los fenómenos humanos, la música requiere de la colaboración de muchas disciplinas y de muchos saberes expertos para tratar de lograr una comprensión cabal del impacto que tiene la música tanto para el individuo como para la sociedad. El arte de la música tiene un gran poder de transmisión de sentimientos e ideas, y es utilizado en todas las formas de comunicación humana. Por esta razón, la educación no puede dejar de lado la música para desarrollar sus procesos pedagógicos, potenciando sus posibilidades expresivas y de comunicación. Este encuentro surge a raíz del interés que hay en el medio sobre la psicología de la música. Hay un interés, sobre todo desde los programas de formación musical, tanto desde la pedagogía como desde la teoría musical, hay una inquietud fuerte por todas las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial sobre la música y los procesos cognitivos, mentales, emocionales que hay alrededor de ella. Que nos sentemos y compartamos, porque en ocasiones tenemos como esa tendencia a pensar que lo que nosotros hacemos es lo más importante y se nos olvida o nos olvidamos un poquito de que en el compartir vamos a aprender muchas otras cosas y vamos a aportarle a los demás otras cosas, y eso nos va a permitir hacer un trabajo más articulado, un trabajo con una mayor proyección. Entonces yo pienso que en ese sentido fue muy importante, porque fue sentarnos a todos, fue sentarnos músicos, pedagogos, psicólogos de la música, musicoterapeutas, y dialogar. Y yo pienso que eso es algo que es invaluable, porque nunca habíamos encontrado un espacio para hacerlo. El trabajo interuniversitario en red es importante para el desarrollo de proyectos encaminados hacia la educación. Y por ello, la Universidad Pedagógica Nacional, en asocio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Juan N. Corpas y la Universidad Central, han planteado un ciclo de conferencias. Este encuentro pone de manifiesto la importancia de este diálogo, en la medida en que la experiencia del profesor Sloboda, uno de los más importantes expertos del mundo en el tema de la psicología de la música, nos sitúa en la pregunta por cuál podría ser el impacto de las relaciones culturales que tiene América Latina y cómo podemos aprovechar el conocimiento que hay de la mente, las preguntas sobre el sentido, las preguntas empíricas y los trabajos de investigación que se han venido dando en otros lugares. Y por otra parte, me parece importante, por la relevancia y la trascendencia del hecho de haber tenido acá a John Sloboda. Quienes nos movemos en el ámbito, por lo menos académico, como es mi caso, Sloboda es una figura que es un parámetro, de verdad, que, a la que uno acude, ¿cierto? Entonces es muy importante tener la oportunidad de dialogar de lo que nosotros estamos haciendo, de compartir las teorías, las formas de practicar que estamos utilizando en Colombia, con una persona con un nivel de pensamiento tan profundo sobre la psicología de la música como lo tiene John Sloboda. El esfuerzo de traer al profesor John Sloboda este año en particular es un, digamos, es un momento histórico, si se quiere, para las universidades, en tanto estamos sumando esfuerzos de dos universidades públicas, dos universidades privadas, la Universidad Central, la Universidad Distrital, la Universidad Juan N. Corpas y la Universidad Pedagógica, pues como actores principales en esta traída. Yo creo que es un modelo de articulación académica que permite pensar en grandes proyectos y efectivamente evidencia que hacer este tipo de actividades, que ha convocado a más o menos 400, 500 personas alrededor de las conferencias, no seguirán siendo ni un sueño ni una utopía, sino realidades perfectamente viables en tanto pues, se sigan sumando esfuerzos. The most important thing I believe about psychology is the proof that musical ability is inherent to every person, and it can be detected even in the newborn baby. And this dispels the myth that only a few people can become musical.
Many psychologists work in universities and psychology departments, and they are more motivated by academic considerations than practical considerations. We need to find a way to bring psychological research closer to the practical needs of musicians and music educators. El encuentro tiene una estructura académica que es bastante particular. Está en relación con las áreas de la psicología de la música. Durante el ciclo de conferencias se tratarán diferentes temas de tipo académico para entender conceptos como... The most important thing is that there should be the development of some research capacity in Colombia. Already some professors in institutions have gained PhDs, but the important thing is to bring their knowledge back and to create institutions and programs and networks in Colombia so that more people can become expert in these topics. Se invitó al Dr. Sloboda como una persona que es ampliamente reconocida y mundialmente reconocida en el campo de psicología de la música, pero también se invitaron profesores nacionales para que ellos colocaran en evidencia sus perspectivas sobre la música. Mi ponencia trató justamente de establecer un vínculo entre las grandes preguntas de la psicología, pero enfocándolas desde lo que podría llamarse una psicología social de la música o una relación entre psicología y antropología, que permite situar también aquellos imaginarios sociales que inciden en la manera como los individuos se relacionan con la música, conciben los valores que están detrás de las músicas y intentan transmitirlos de alguna manera. Hace unos días conocí a Iber Gómez Alegría, marimbero natural de Timbiquí, Cauca, quien me contaba cómo se enseñaba y se aprendía la marimba. Confieso que me sorprendió cuando me contó que el secreto estaba en establecer una relación de confianza con el instrumento, sentirse cómodos mutuamente, familiarizarse el uno con el otro y llegar a entenderse. Si uno entiende que la marimba es un ser único, ella puede llegar a entender que uno también es único, y con el tiempo ambos llegar a dejar su huella en la tradición musical. Cuando la escuchaba hablar y cuando generosamente tocó para mí, pensé en lo lejos que estaba Iber y su tradición de la típica relación meramente funcional y de dominio a la que nos ha acostumbrado la modernidad. Iber me dejó pensando si acaso la comprensión artística, para ser verdadera, tenga que incluir un fuerte compromiso empático. Al menos para él, como quizás para Glenn Gould o Keith Jarrett, es afección, es trascendencia, es ir más allá de lo evidente, es encontrar el alma en la materia artística y jugarse el alma en apropiarla. La música no hay que separarla de los contextos. Las músicas son códigos culturales, las músicas son el mundo de una región y por lo tanto la psicología de la música tiene que ver con eso, con las percepciones, con las formas de entender, digamos, los fenómenos musicales. Yo creo que un elemento muy importante y que se está discutiendo acá es que a las músicas se les ha quitado lo que tienen en realidad su función, en su contexto, y se les ha dado como género solamente. Y creo que ahí es donde tenemos que comenzar a articular, entender que la música es un mundo, no es un género solamente, el mundo del joropo, el mundo del currulao, el mundo de la cumbia. Entonces yo creo que esa conexión con el elemento cultural, con el elemento social y con el elemento musical y perceptivo es lo que pudiera articular estos campos de la música popular con los campos de la psicología de la música. Justamente en este encuentro hemos puesto de manifiesto preguntas tan importantes y tan interesantes como cuáles son los factores diferenciales que podrían tenerse en cuenta o que deberían tenerse en cuenta cuando hablamos de la música, cómo las diferentes regiones se apropian de diferentes recursos, cómo eso está articulado a una forma de vida. Sigue siendo muy importante
y mi ponencia lo enfatizaba, una pregunta que tiene también un carácter político, y es cómo logramos concebir una educación que no le dé la espalda a esas realidades, que no pretenda que hay una única racionalidad, que haya una única forma de enfocar la música y el conocimiento musical que ella permite, sino que justamente al contrario podamos entender que la riqueza étnica, que los vasos comunicantes del mestizaje también se reflejan en lo musical, en lo artístico, y que una pedagogía musical a la altura del país tiene que ser una pedagogía musical capaz de establecer diferencias significativas. Hay algunos de los profesores invitados, como Eliezer Arenas, que tiene una perspectiva más desde la antropología, desde Latinoamérica, en torno a las preguntas que tenemos en música. Hay otra que es más de carácter etnomusicológico, como la perspectiva de Genoveva Salazar y de Néstor Lambuley, que piensan las músicas tradicionales y cómo enseñar y cómo trabajar con las músicas tradicionales. Colombia es un país caracterizado por su diversidad, que ha dado origen a una alegre y profunda producción musical, llegando incluso a compenetrarse con nuevos géneros. Esta diversidad ha generado investigaciones que involucran todas las regiones del país y las variadas manifestaciones musicales. La interpretación de las músicas hace parte también de la historia y de la vida. Y precisamente el planteamiento que se hace es que en los espacios curriculares quizás los instrumentos se enseñan desde las técnicas, desde los repertorios, pero casi la performance no existe. Y creo que eso es un elemento vital e importante para entender un desempeño y el sentido que tiene un instrumento y una música en las condiciones actuales. Vamos entonces a hacer esa dinámica del baile del joropo, entonces, como otra de los roles de los arpistas en su actitud performativa. Porque el arpa, como comenté, pues yo tengo muchos años de estar investigando la música. De hecho, soy arpista, en mi oficio. Y en el campo académico gané una beca del Ministerio de Cultura de 2006, una beca de investigación que se llama El lenguaje del arpa en Colombia. La quise hacer porque realmente nosotros conocemos que la música del arpa y del joropo es una música que se da en los toques, en la discografía, pero no hay sistematizado absolutamente nada. Entonces de ahí surge la idea de entrevisté a muchos arpistas para explicar su técnica, para explicar cuál es su aporte al lenguaje de una música. El músico cuando está en un escenario o está en otro, cambia su manera de tocar, cambia sus repertorios y eso le da un sentido a su interpretación. También en los roles, cuando está acompañando a un cantante, cuando está acompañando a un bailador, cuando está en un concurso. O sea, la performance tiene que ver con esas actitudes de interpretación que cambian según las condiciones. También tiene que ver con lo gestual, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la parte también comunicativa que tiene el intérprete y el público. Y básicamente también entender que la performance es un circuito que tiene que ver con la función social, tiene que ver fundamentalmente con el hacer musical y básicamente tiene que dar, nos da cuenta de una memoria colectiva muy importante en el campo de la interpretación. La musicoterapia es una disciplina terapéutica alternativa de una historia reciente en Colombia. Utiliza la música y algunos de sus elementos como el sonido, la melodía, el ritmo y la armonía para asistir las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas de las personas. Lo que hacemos los musicoterapeutas
Depende mucho de la población con la que trabajemos. En mi caso, yo trabajo con población infantil en rehabilitación neurológica y lo que trato de hacer es utilizar la música y los elementos musicales para buscar algunas mejoras en los parámetros del desarrollo, ya sea lenguaje, desarrollo motor, desarrollo psicológico emocional, algunas de estas cosas. En este caso, pues como tú ves, es básicamente más bien el uso en la rehabilitación. Entonces buscamos desde objetivos motores, ¿cierto? Como lo que nosotros hacemos con este chiquitín, moviéndole, por ejemplo, de un lado al otro en el espacio los tambores para aumentar su rango de movimiento o para mirar que él esté haciendo seguimiento con los ojos de un elemento que se va moviendo, siempre buscando que haya sonido, ¿sí? Y que, de todas maneras, lo que esté por detrás de eso, en este caso, por ejemplo, la voz, sea algo que logre dar refuerzo a, en vez de distraer de lo que estamos buscando. Cuando nos enfrentamos a chicos, en este caso, que tienen alguna dificultad en su desarrollo, se necesita un equipo interdisciplinario que maneje las distintas áreas donde hay los problemas. Entonces, las fisios se dedican muy específicamente a la parte física, las teos tienen otra función, las fonos tienen otra función, y la función de nosotros es buscar algunas de esas metas, pero dentro de los parámetros musicales. Entonces, no es que nosotros seamos mejores que una u otra terapia, pero sí somos un complemento, y de hecho la musicoterapia se considera una terapia complementaria, no alternativa, pero sí complementaria, donde lo que hacemos es buscar esos objetivos desde la música. Grandes ventajas de la musicoterapia, no sobre otras, pero sí como a partir de sí misma, indudablemente, pues el hecho de que es algo muy motivador, ¿cierto? Claramente la mayoría de los pacientes se relacionan muy fácilmente con el elemento de la música y así pues es mucho más fácil también desarrollar la relación con el terapeuta, porque nosotros desarrollamos unas relaciones a partir de lo musical. Arriba, muy bien, arriba. La musicoterapia y la psicología de la música en realidad tienen mucho que ver, porque la musicoterapia se nutre de muchas disciplinas. Entre ellas se nutre de la psicología de la música, de la neuropsicología, de la música, de la etnomusicología, de la medicina, de muchas otras disciplinas. La psicología de la música ha avanzado mucho en los últimos 20 años y nos ha dado a nosotros los musicoterapeutas mucha información. La musicoterapia ayuda a la liberación del estrés, así como en la depresión y otras enfermedades, consiguiendo un nivel de relax muy beneficioso para los pacientes. Musicoterapia tú vas a encontrar alrededor del mundo entero en cualquier tipo de patologías, en cualquier tipo de pacientes, incluso para personas, entre comillas, normales como uno, que simplemente están en un proceso de querer, no sé, actualizarse, trascender, mejorar un poco más en quiénes son o en cómo viven su vida, también acuden a procesos musicoterapéuticos. Entonces tienes toda la gama desde la discapacidad más profunda hasta la normalidad, con obviamente distintos objetivos y distintas maneras de intervención. Las jornadas de trabajo creo que ponen en evidencia la madurez del sector musical del país y sobre todo la avidez de escenarios en donde podamos ir encontrando vínculos que permitan que la investigación musical impacte los procesos formativos. Creo que lo central de este proceso es que la investigación musical, cualquiera sea el ángulo desde que se tome, o la investigación proveniente de la sociología de la música o de la antropología, que son los campos donde yo me he movido, pueden unirse y la comunidad académica puede unirse en torno de preguntas fundamentales como las que se han formulado en estos días, la pregunta por el sentido de las músicas. It's very important that the research in Colombia doesn't repeat research that has already been done elsewhere, that the research should capitalize on the very special social, political, economic and cultural situations in Colombia and discover ways of making the research have practical applications in the Colombian society of today. La educación musical en Colombia tiene que entenderse desde varios parámetros. Es decir, las pedagogías muchas veces están en muchos lados, hay muchas pedagogías,
quizás las pedagogías que vimos nosotros en la universidad también obedecen a contextos muy particulares, y había que pensar en que hay que abrirse a otras maneras de enseñar y comunicar, que es lo que la sociedad y la música nos demuestran hoy en día. O sea, hay otras pedagogías, hay otras músicas, hay otros contextos, y se trata no de pelear entre ellos, sino básicamente de darle la fortaleza que cada uno de ellos tiene. La experiencia del encuentro con el doctor Sloboda y con los otros colegas es muy, muy refrescante, porque permite que viejas preguntas de la disciplina, de la musicología, de la musicoterapia, de la psicología de la música, de la antropología de la música, empiecen a calar ya no solamente entre los expertos, sino que las nuevas generaciones de estudiantes, las nuevas generaciones de músicos entiendan que efectivamente hacer música en un contexto como este requiere preguntas que van mucho más allá del mero ejercicio musical. Es decir, que ser maestro es comprender la realidad a fondo y comprender qué es lo que ocurre entre pensamiento, sistema motor y sociedad, que hace que la música siga teniendo tanto sentido, tanto para las generaciones jóvenes que practican músicas locales y urbanas, como, lo he dicho anteriormente, como para nuestras regiones, que tienen además singularidades musicales exquisitas. There is a huge population in Colombia which has not had access to the full benefits of education both in music and elsewhere. And from my perspective, the priority would be to apply the findings of research to bring more of the benefits of the 21st century life, culture, technology to a large proportion of the population of this country. Yo creo que ha sido muy importante la recepción. Quizá desbordó un poco las expectativas que teníamos. La inscripción o preinscripción que se había hecho con todas las instituciones llegó casi a 400 personas. Fue un número que se desbordó ya en el auditorio. Estuvimos la mañana más o menos con 450, casi 500 personas asistiendo, lo cual confirma que la temática es muy importante y está muy presente en todas las universidades. Resulta supremamente estimulante que la Universidad Pedagógica Nacional esté en el centro de este nuevo ejercicio, en la medida en que la universidad pública vuelve a recuperar la capacidad de establecer vínculos importantes entre ellas, como en este caso con la SAT, como con importantes instituciones privadas de la ciudad.